Yo solamente quiero, de verdad, darle la bienvenida, decirles que estoy con ustedes. Esto aquí se hizo para ustedes, para la gente pobre, para la gente de todos estos barrios populares de Barranquilla. Fortalezcamos los lazos de la amistad y como estamos en la lucha por la paz, por eso este torneo se llama el torneo por el sí a la paz, por el sí a la vida, por el sí al respeto, por el sí a la dignidad de todos. No nos interesa el que venga acá, quién es, ni qué hizo, ni qué va a hacer. Nos interesa que es persona humana, que es hijo de Dios, que es nuestro hermano, que es nuestro amigo. Y por eso, bienvenidos todos. ¡Sí, por la paz! ¡Sí, por la paz! Tenemos el barrio El Milagro, tenemos el barrio La Luz, La Chinita, Rebolo, todos los barrios que están aquí en el suroccidente, la orilla del Caño, que es muy importante porque así como lo ha estemizado el gobierno, la misma ciudadanía barranquillera, que estos barrios lo que genera es violencia, ¿no? Hasta acá han salido buenos deportistas. A través del deporte podemos construir la paz. Y así podemos unir las diferentes ramas, las diferentes sociedades, los diferentes barrios y ciudades en lo deportivo, y así podemos llevar y llegar a los corazones de las personas. Con mi actitud, con mi entusiasmo, con mi positivismo, podemos aportarle a la paz, ya, y que todo Colombia haga lo mismo. Que esto es una obra maravillosa desde el punto de vista social, que el deporte precisamente es uno de los temas más importantes para el rescate de los niños, para la integración de la ciudadanía. Y es muy pertinente en este momento, en este proceso del sí a los acuerdos de La Habana. Los felicito realmente a todo el movimiento ciudadano por hacer este tipo de integración social. Nosotros representamos el barrio de La Luz. Mucho honor. Esto es muy bueno, ya que se integran varias localidades, varios barrios de acá del sur de la ciudad, y pues bastante agradecido con la gente de acá del Rincón Latino que estos eventos son buenos porque ayudan también a la salud y a la integración, como le dije. Es muy bueno por los dirigentes acá del Rincón Latino que hagan esto, porque para cambiar la mala imagen, no solo lo que tenemos acá, lo del sur, es bueno porque así nos integramos entre barrios y demostrar que no todo es pandilla, sino que demostrarle a la gente y a lo del norte y a todos los demás en toda Colombia que acá en el sur también nos podemos integrar.